Bueno, Gonzalo, un partido que tuvo de todo, totalmente, porque lo perdían 3-0, lo terminaban empatando, lo pudieron ganar y también lo pudieron perder. Sí, la verdad que un partido no apto para cardíaco, muy raro. Te queda la sensación de que al cometer demasiados errores por ahí no le das argumento al rival como para que se haya ido con mérito de un 3-1 en el primer tiempo.
Y bueno, y después en el segundo tiempo, con un cambio para buscar más en ofensiva, lo buscamos todo el partido, le dimos ritmo, que es lo que a Peñarol por ahí le costaba un poquito, y sí, tuvimos la posibilidad como para ganarlo. También nos regalamos en algunas, porque la idea era ir a buscar los tres puntos, así que bueno, el empate creo que es muy meritorio. Intentaron jugar siempre, eso me parece que es meritorio, incluso perdiendo 3-0, el resultado era muy abultado y el trámite del partido no merecía eso. Sí, la idea era jugar para abajo, lo que pasa es que por ahí la cancha es un poquito mentirosa, parece que está pareja y no lo es así. Y sí, después intentamos lo que nosotros pregonamos, el a dos toques, buscar espacios libres y permanentemente atacar. El equipo, la idea es que ataque en todo momento. Mucho movimiento tenían ahí los volantes, incluso llegaste a sacar los dos centrales con los que empezaste y bueno, después Raminelli pasó a jugar de central, pero una jugada bastante arriesgada, como decías vos, para intentar empatarlo. Sí, saco a Corro por una cuestión de que ya tenía amarilla y para no arriesgar a que te quedes con un hombre menos y obviamente sí arriesgar en la parte de ataque. Y después, bueno, sí, nos jugamos con un delantero más y tiramos todos para adelante.